34 Noticias con Gustavo Lomelín. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de 34 Noticias. A nombre de Gustavo Lomelín, titular de esta emisión, soy Bertalicia Galindo y los invito a que nos acompañen a lo largo de esta hora de información. Hoy, 4 de agosto, cumpleaños de un líder mundial muy querido y muy odiado al mismo tiempo, de Barack Obama. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a los titulares. La Cámara de Diputados aprueba cadena perpetua a secuestradores. Javier Sicilia lanza dura crítica contra el Senado, llama traidores a los legisladores y advierte convocar a más manifestaciones en contra de la aprobación de la Ley de Seguridad. La Comisión Nacional pide a la PGR y a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe sobre el paso de armas de Estados Unidos a México en la Operación Rápido y Furioso. Liberan a los 9 encuestadores secuestrados en Michoacán. Se desconocen quiénes fueron sus captores. El presidente Felipe Calderón anuncia cobertura universal de salud en toda la República y dice que no descansará hasta lograr su objetivo. Realizan Congreso Internacional pagos por servicios ambientales, mecanismos para la gobernanza de los recursos naturales en Ixtapan de la Sal. Barack Obama festeja su cumpleaños número 50 en medio de crisis política, económica y protestas. Y saludo a mis compañeros Marimar Tello con lo más relevante del estado del tiempo en el país y en el Estado de México. Y bueno, pues es que ya viene Emily. Marimar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Berta? Muy buenos días a todo nuestro auditorio. La buena noticia, Eugene ya no afecta a nuestro país de manera significativa, sí nos deja alguna nubosidad y precipitaciones de forma ligera, pero además tenemos una amplia zona de inestabilidad que podría generar una nueva depresión tropical en las aguas del Pacífico Sur, pero además también temperaturas muy calurosas en la zona norte, así es que tome usted las medidas necesarias y toda la información del pronóstico del tiempo en unos momentos. Gracias, Marimar. Y bueno, Mario Tello nos tiene que aclarar una situación. Él dijo ayer que no era de pronóstico reservado el partido Las Chivas contra el Barça y ahí están los resultados. Mario, buenos días. ¿Cómo estás, Berta? Qué gusto saludarte. Se ve que te salió el corazón, Chiva. Y bueno, pues obviamente ayer sí dijimos que pues prácticamente el pronóstico era a ver cuántos le iban a meter al Chiverio y ayer una demostración ejemplar de lo que es pues el tener un conjunto bien armado y sobre todo saber resolver un partido. Y el día de ayer en Miami, bueno, pues las Chivas, sorprendente, muy buen planteamiento, muy buen partido, histórico, le pegan 4-1 al Barcelona y ya estaremos analizando las anotaciones, pero sí, mi querida Berta, hoy me queda claro que le vas a las Chivas. No, pues no había duda. Muchas gracias, Mario. En los últimos 5 años en México, el secuestro ha aumentado un promedio de 4 casos por día. Ante esta situación, la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el dictamen de pena de muerte para quien prive de la libertad a una persona o bien si la víctima es asesinada por los autores intelectuales del secuestro. La sanción es una pena adecuada al fenómeno criminal y proporcional al daño causado. Además, acorde a los derechos humanos de los inculpados, tal como lo afirmó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los diputados reformaron el primer párrafo del artículo 25 del Código Penal Federal, así como los artículos 10 y 11 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. Actualmente la pena para los secuestradores es de 50 años de prisión. Sin embargo, en caso de que maten a la víctima, la pena se incrementa a 70 años. La cadena perpetua no sería solo para los asesinos, aun si pertenecieran a la policía o al ejército, también para quienes mantengan vínculos de parentesco, amistad, de confianza o de carácter laboral con ellos. El dictamen será enviado al Pleno para que se discute y se apruebe en el próximo periodo ordinario de sesiones que comienza en septiembre próximo. Y el escritor Javier Sicilia nuevamente arremetió contra los legisladores. Ahora, por haber aprobado en comisiones el dictamen de la Ley de Seguridad Nacional, asegura que de quedar así, solamente en comisiones, dicha ley sería una traición para México. Esta vez la causa no es un terremoto. Integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad lamentaron la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, que el martes fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados. Y todo esto es un insulto a las víctimas. Nos sentimos, sobre todo las víctimas, nos sentimos verdaderamente ofendidos con esta actitud.
¿no? De intransigencia y, perdónenme la palabra, de estupidez. Javier Sicilia anunció que los integrantes de este movimiento emprenderán acciones de resistencia civil pacífica y externarán su sentir a los legisladores que, dijo, traicionaron los acuerdos alcanzados el pasado 28 de julio en el Castillo de Chapultepec. Piden perdón por lo que nos han causado con esta guerra y, por otro lado, están aprobando una ley de seguridad que abona a la guerra. Están traicionando su palabra y se están traicionando como hombres. Al respecto, escuchar las propuestas del Movimiento por la Paz, luego que este jueves se instalará formalmente las mesas de seguimiento a los acuerdos de Chapultepec. No podemos considerar que esto que se resolvió ayer sea todavía definitivo. Esta es parte de un proceso parlamentario que no ha llegado todavía a su fin. Asimismo, reiteraron su compromiso para aprobar una ley de seguridad nacional acorde al respeto de los derechos humanos. De ninguna manera vamos a permitir que esta ley de seguridad nacional sea una ley retrógrada, sea una ley que violente los derechos humanos. Con imágenes de Darío Hernández, 34 Noticias, Fernando Saldaneta. Y el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, dio su punto de vista acerca de la aprobación de la Ley de Seguridad en el Congreso de la Unión. Indicó que si bien es necesaria la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, debe definirse bajo qué condiciones debe participar. Yo creo que las Fuerzas Armadas deben participar o están para prestar auxilio a las autoridades civiles que están para combatir al crimen organizado. Evidentemente no pueden estarlo todo el tiempo ni puede ser su función específica. Yo creo que la ley deberá normar pues solamente condiciones, escenarios y cuándo se justifica que el ejército actúe en auxilio, insisto, a autoridades civiles en el combate al crimen organizado. Y fue detenido Valdemar Quintanilla, alias El Adal. Su trabajo era manejar las finanzas del cártel de los Zetas, esta organización muy sanguinaria. Era el segundo más importante en esta tarea y hoy ya está en manos de la justicia. Elementos del Ejército y de la Procuraduría General de la República presentaron esta mañana en las instalaciones del Asiedo a Valdemar Quintanilla Soriano, alias El Adal, identificado como uno de los principales operadores financieros del cártel de los Zetas. Según las autoridades, este sujeto desarrollaba diversas actividades financieras ilícitas, principalmente en la zona norte del país. Durante los últimos meses, Quintanilla Soriano realizaba constantes viajes entre las plazas de Monterrey, Nuevo León, Saltillo y Monclova, Coahuila, para coordinar aspectos contables y el pago de autoridades que se encontraban al servicio del grupo criminal. El Adal fue capturado en Coahuila al interior de una casa de seguridad junto con dos de sus cómplices. Las primeras investigaciones lo relacionan de manera directa con los principales líderes del cártel de los Zetas. Quintanilla Soriano mantuvo estrecha relación con los dos principales líderes de esta estructura criminal, Heriberto Lascano Lascano y Miguel Ángel Treviño Morales. Y antes de ocupar la posición de operador financiero de toda la organización delictiva, fungió como contador de diferentes estados donde los Zetas mantienen presencia, destacando Veracruz, San Luis Potosí y Coahuila. La Sedena le decomisó dos armas de fuego, cuatro automóviles, equipos de radiocomunicación y documentación diversa. En la cámara, Alfredo Morquecho, 34 Noticias, Paulo César Laureano. Y la Policía Federal dio a conocer la segunda parte de las declaraciones de José Antonio Acosta Hernández, alias El Diego, principal líder del grupo delictivo de La Línea y acusado de haber ordenado cerca de 1.500 ejecuciones. En este segundo fragmento, El Diego asegura haber recibido diversos apoyos e información por parte de la Policía Municipal de Ciudad Juárez, así como de la Policía Estatal de Chihuahua, para cometer homicidios y evadir retenes federales. Por ejemplo, ¿dónde estaban los retenes? ¿Dónde andaban las unidades de la federal, los soldados? O ya sea hasta los ministeriales, ¿verdad? O los mismos municipales. A lo largo de su trayectoria en este mundo del crimen organizado, ¿de quién recibió más apoyo? ¿De qué autoridad? Pues, en el principio recibí mucho apoyo de la autoridad estatal, de la policía ministerial, y pues actualmente de la Policía Municipal, pero es muy poco.
Y este sujeto, el Diego, reconoció haber participado de manera directa en el homicidio de la subprocuradora de Asuntos Internos de Chihuahua, Sandra Ivonne Salas, ocurrido en junio de 2010. Pues ella estaba, habían realizado detenciones, habían estado realizando muchas detenciones y tenemos la presunción que participaba con el bando contrario y se le dio la orden, yo di la orden para que la privaran de la vida. Y en el Estado de México se dio un fuerte golpe al crimen organizado. Se logró la captura de alguien que se dedicaba a distribución y venta de droga, extorsión, ejecuciones. Y lo peor es que entre sus integrantes había policías municipales. Se dedicaba a todo lo relacionado con el crimen organizado. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México detuvo una célula de la organización criminal, los Caballeros Templarios, entre quienes se encontraban 4 policías municipales en activo de Villa Nicolás Romero. Estos sujetos están relacionados con al menos 20 ejecuciones y aseguran haber recibido protección policíaca. Aparecen más nombres en la lista que estamos validándolo con otro tipo de declaraciones. Nos lleva a que es una red importante de protección que se tiene en esta zona. Las detenciones se realizaron por parte del grupo G60. Se les acusa de ser probables responsables de delitos contra la salud en modalidad de venta y distribución, uso de armas de fuego exclusivas de las Fuerzas Armadas, extorsión y delincuencia organizada. Además, tenían un campamento de adiestramiento en Xilotzingo, Estado de México. En esa parte despoblada, para poder capacitar gente, en este caso de la organización de los Caballeros Templarios, para poder realizar otro tipo de actividades. Y por declaraciones también de ellos mismos, señalan que existe efectivamente esta escisión entre la familia Michoacán y los Caballeros Templarios. El procurador alertó de posibles sucesos violentos en las zonas de operación de la debilitada familia michoacana, derivado de la pelea por el control de las actividades de narcomenudeo. En donde la familia tenía presencia, vamos a empezar a tener este tipo de enfrentamientos, por decirlo de una manera, en donde va a generar bajas o muertos, y bueno, ya será la respuesta de la autoridad de manera inmediata para evitar que estos se sigan dando. Por último, indicó que los policías detenidos son Fernando Medina, Julio Patiño El Garza y los hermanos José Felipe y José Arturo Chávez. Félix Montesinos en Cámara 34 Noticias. Jorge Sánchez Peña. Y en otro tema, el procurador general de Estados Unidos, Eric Holder, habló sobre el operativo Rápido y Furioso. Dijo que si la investigación interna del operativo que habría permitido el tráfico supervisado de armas a México arroja que hubo errores, su departamento tomará acciones. El funcionario estadounidense dijo textual: "Vamos a ver los resultados de la investigación y en tanto haya personas que cometieron errores, evaluaremos estos errores y entonces tomaremos acciones adecuadas". Pues ojalá así sea. Y la Comisión Permanente pidió a la Procuraduría General de la República expedir un informe sobre las gestiones oficiales para investigar la introducción de armas de Estados Unidos hacia México. Esta petición surge luego de que el pasado 15 de julio la prensa de ambos países pues dieron a conocer que el cártel de los Zetas pues utiliza las fronteras de Ciudad Juárez y de Columbus en Puerto Palomas para abastecerse de armas de tiro, y la comisión advirtió que de ser cierto esto pues le daría a los cárteles de la droga la capacidad para desestabilizar las elecciones del 2012, ya que muchas armas han sido almacenadas en casas de seguridad. Y en otra información, después de llegar a un acuerdo con la Federación, Ciudad Juárez recuperó los recursos del subsidio para la seguridad pública para los municipios, mismos que le habían sido suspendidos la semana pasada por el cumplimiento de algunas obligaciones. Al respecto, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señaló que Ciudad Juárez reconoció el incumplimiento de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se comprometió a cumplir con las obligaciones no ejecutadas a más tardar el próximo 8 de agosto. Cabe señalar que en las obligaciones no cumplidas está la adopción del esquema de jerarquización terciaria, la estandarización salarial homologada y la implementación del servicio profesional de carrera policial, por lo cual se le había suspendido su segunda administración de recursos de 28.5 millones de pesos.
Y bueno, pues ya fueron liberados los 9 secuestradores de Parametría y Consulta Mitofsky que habían desaparecido el viernes pasado en Apatzingán, Michoacán. Ellos realizaban trabajo de campo previo a las elecciones estatales del próximo 13 de noviembre y sin razón aparente fueron privados de su libertad. El presidente de Consulta Mitofsky, Roy Campos, fue uno de los primeros en conocer la noticia y también en darla a conocer a través de su Twitter. La nota dice: gracias por la libertad, mensaje a los 6 encuestadores. Unas horas después, Francisco Abundis, director de Parametría, escribió también en Twitter: confirmamos la liberación de nuestros encuestadores, gracias por todo el apoyo. Parametría solicitó a las autoridades que brinden garantía para que los encuestadores puedan realizar su trabajo de forma segura. Se informó que los 9 estaban en buenas condiciones de salud y ya fueron llevados a la Ciudad de México. En breve serán interrogados por la Procuraduría General de la República para determinar si este caso es atraído o no por esta institución. Y luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores aplaudiera la decisión del gobierno estadounidense por el rechazo de la ley HB 56 del estado de Alabama, presentó un escrito titulado Amigo de la Corte, ante la Corte del Distrito de Estados Unidos para el Norte de Alabama. En este escrito, la Cancillería precisó que esta acción obedece a la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por organizaciones civiles en ese estado contra dicha ley. La dependencia federal recordó que la legislación promulgada el pasado 9 de junio contiene disposiciones que criminalizan la migración, afectando potencialmente los derechos civiles de los mexicanos. Y cambiando de tema a algo más agradable y amable, vamos con Marimar Tello, quien ya está lista para decirnos todos los detalles del pronóstico del tiempo para hoy jueves. Adelante, Marimar. Muchas gracias, Berta, qué bonita presentación. ¿A poco no le dan ganas así a trabajar a uno de salir? Claro, pero además, buenas condiciones en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, tenemos también buenas noticias. La presencia del huracán Eugene ya se encuentra a más de 1,000 kilómetros de las costas nacionales. Esto quiere decir que deja nubosidad parcial, sí todavía algunas precipitaciones de forma ligera a puntualmente fuertes en el litoral del Pacífico Medio, pero también una amplia zona de inestabilidad en la zona del Pacífico Sur. Esto debido a un canal de bajas presiones asociado también con flujo de humedad proveniente del Mar Caribe. En la zona noroeste del Golfo de México, alta presión, es decir, podemos encontrar nubosidad parcial, no lluvias, pero ambiente muy caluroso y dos canales de bajas presiones extendidos desde el sur de los Estados Unidos hasta la Mesa Central, el primero, y también al sur de la península de Baja California, dejando nubosidad parcial y la posibilidad de algunas tormentas aisladas. En cuanto a las temperaturas el día de hoy, ambiente muy caluroso en Hermosillo, Mexicali y La Paz. Máxima para Mexicali el día de hoy alcanzando los 44 grados, cielo completamente despejado, mínima de 28 grados, viento proveniente del oeste de 25 a 30 kilómetros por hora para el occidente de la península de Baja California, algunas tormentas aisladas en Culiacán, cielo completamente despejado para Chihuahua, condiciones que permanecerán por lo menos 24 a 48 horas más, es decir, hasta el fin de semana. Ahora bien, en la zona del noreste, por otro lado, también tenemos ambiente muy caluroso. Continúan las temperaturas extremas en Monterrey, máxima de 37 grados, mínima de 23 grados, cielo completamente despejado en esa zona, pero también para Saltillo, Durango, Aguascalientes y Ciudad Victoria, con ambiente caluroso, algunas precipitaciones de manera aislada que pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y granizo en algunas regiones. La zona del Pacífico Medio, vemos la nubosidad que platicábamos acerca de los remanentes de Eugene, lo que nos fue dejando, aunque todavía continúa como huracán categoría 3, nos deja nubosidad parcial, precipitaciones hacia la tarde y noche, ambiente templado en la capital del Estado de México, el día de hoy 18 grados, amanecimos con lluvia, tome usted las medidas necesarias, hay que manejar con mucha precaución, amanecer de 10 grados centígrados, el Golfo de México por otro lado con ambiente caluroso, en Monterrey máxima de 33 grados, mínima de 24 grados, descenso en las temperaturas de Querétaro, el día de hoy amaneciendo 14 grados, pero esperan una máxima de 25 grados centígrados, sin embargo la sensación térmica nos puede llevar un poco más de calor, esto debido o asociado al flujo de humedad proveniente del Golfo de México y al canal de bajas presiones. Ahora bien, en el sureste
También tenemos temperaturas calurosas y la posibilidad de precipitaciones de forma aislada. Máximas para la península de Yucatán alcanzando entre los 31 y los 34 grados. El amanecer muy caluroso entre los 23 y los 25 grados centígrados. Viento de moderada a fuerte intensidad. Y además recordemos que aquí se está cocinando en la zona del sureste algo. Ya podríamos hablar de una posible nueva depresión tropical en las próximas horas. Esto tiene un desarrollo de un 40 a un 50% de probabilidades de convertirse en depresión tropical. Hasta aquí la primera parte del pronóstico del tiempo. Regresamos contigo, Berta. Gracias, Marimar. Y bueno, ya traen aquí la sombrilla casi casi aquí en el estudio por tanta lluvia. Y bueno, usted recuerda que pues hubo muchas críticas a la nueva sede del Senado de la República, que aumentó su costo inicial, era de 1.699 millones de pesos, fue el cálculo inicial en 2007, y acabó costando el doble, 2.563 millones de pesos, el costo final del nuevo edificio. Bueno, pues su primera, en su nota principal, el periódico El Universal, dicen que los senadores admiten opacidad y fallas en esta construcción de la nueva sede legislativa. Los coordinadores parlamentarios del Senado reconocieron fallas e irregularidades en la construcción de la nueva sede de la Cámara Alta, estrenada hace casi 4 meses, y acordaron auditar al máximo los recursos usados para la construcción e incluso practicar una auditoría final. Durante una reunión privada de la Junta de Coordinación Política efectuada el pasado 26 de julio, los legisladores reconocieron la necesidad de transparentar todo el proceso con el fin de evitar especulaciones en costos, no solo en la edificación, sino también en el equipamiento del edificio. Ya ve usted que pues también este edificio tan costoso se inundó, luego no se explica cómo costaron los terrenos una cosa y luego costaron otra cosa. En fin, hay mucha especulación respecto a esta situación. Se dice que hay vicios ocultos, bueno, pues que en una auditoría nos den cuentas claras de este edificio que construyeron pues con los impuestos de todos ustedes, de todos nosotros. Y bueno, pues vamos ya con Mario. Mario, quien ya está listo con más de los deportes. Muchas gracias, Berta. Efectivamente, vamos a los deportes y esta mañana el saludo es para mis cuates taxistas, especialmente para mi cuate Juanito, por supuesto, y para don Lorenzo, que esta mañana me hizo favor de traerme aquí a las instalaciones. Ahí está mi don Lorenzo, ya se puede dormir a gusto. Bueno, para todas las chivas, bueno, precisamente vamos a ver la acción del partido el día de ayer. Histórico lo que hace el Chiverío en contra del Barcelona, muy temprano. David Villa decía, sí, el Mario Tello va a tener razón, pero vean, hasta que llega Marco Fabián y con todo y este bailecito de banda, hace el empate a uno. Este es un poema de gol. Vean de qué manera prende el esférico. Nuevamente Marco Fabián, el segundo de la noche en la cuenta personal. Y vean las deficiencias para marcar del Barcelona, sobre todo por el sector de la derecha. Va a venir Giovanni Casillas, este campeoncito mundial sub-17, para meter otro tanto y, ¿por qué no?, Verdasco, para ponerle cifras definitivas de 4-1. Así que las Chivas sorpresivamente le pegan al Barcelona. No todos los días podemos decirle que e informarle que se le gana al mejor equipo dentro de los clubes del mundo, como es el Barcelona, y vaya que las Chivas lo supieron hacer. Nos vamos a la jornada 3, doble por cierto, se enfrentaba América en contra de Estudiantes, el primer autogol de Pérez, va a venir Samojini a poner el 1-1, y después Rubén Zambuesa también con un golazo. Estudiantes le pega al América 2-1, Pachuca con esta anotación de Jaime Ayoví le pega 1-0 al Cruz Azul, Mancilla pegándole al Diablo 1-0, Lucas Lobos 2-0, parecía que este partido iba a estar sentenciado, pero va a venir el avión Calderón para Toluca para poner el 2-1, y después Antonio Nelson Ciña, que por cierto mi Ciña falló un penal, al final no se hacen daño, 2-2. Atlas por fin sabe lo que es ganar en este torneo, el primero de Paco Torres al 43, otra vez Paco Torres al 78, 2-0, y Romero al 86, Atlas 3, Querétaro 0. Nos vamos con el Atlante en contra de Puebla, el primero de Venegas, Giancarlo Maldonado el 2-0, Jobit Bermúdez, el 3-0 va a venir el gol de Lucas Silva, ex del Atlante, para poner
el 3-1 y después otra vez el Hobbit y cerrando Cuevitas, este que jugara para Toluca, para San Luis. Cifras definitivas, Atlante 5, Puebla 1. En Ciudad Universitaria, vean la acción que hace Paco Palencia, mete servicio, quien remata Velarde, el primero para los Pumas, recibiendo la visita de los Rayados de Monterrey, cobertura 34 Deportes. Va a venir Cardoso para poner el 1-1, así le pegó de tres dedos y al final el joven Eduardo Herrera mete el balón al fondo de las redes para que los Pumas, así de manera certera con la cabeza, derrotaran 2-1 a los Rayados de Monterrey. Al término de este partido, las reacciones. No, el equipo no se dio por vencido, luchó hasta el final, hasta poder conseguir el triunfo, y qué bueno que se dio. Insistiendo mucho y no se daba el gol, pero bueno, lo importante es que se dio el último y seguimos con las victorias. Sí, bueno, es un partido muy cerrado, tenemos que tener paciencia y jugar con mucha intensidad hasta el último minuto del partido, y afortunadamente en una jugada de táctica fija se nos da. A base del esfuerzo, de la lucha, del no dejar de hacer el esfuerzo, al final tuvimos el premio, ¿no? Gracias a nuestros compañeros 34 Deportes. Vámonos con el Olimpia en contra de Santos, allá en Tegucigalpa, el primero para Suárez, después va a venir Rojas y Bekele. Para poner cifras definitivas, el Olimpia le pega 2-1 al Santos, marcador global de 4-3 para el cuadro santista. Dos anotaciones de Sepúlveda y de Sambuesa, pues ahí está el equipo de la Monarquía, 7-0 al Tempete. Así que Santos y Monarcas respectivamente se meten a la fase de grupos dentro de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El día de ayer, a pesar de que el Santos pierde, se mete a la fase de grupos, bien por los equipos mexicanos, que no quedaron a deber en esta previa fase de grupos. Lo que tenemos esta primera parte, Berta, regresamos al ratito. Atención, señoras, no se vayan a trabajar porque al ratito hay taquito de ojo para ustedes. Sí, así es, para hombres y mujeres. Gracias, Mario, vamos a un corte, volvemos. Se incrementa venta de bebidas adulteradas en el Estado de México. La presidenta municipal de Toluca, María Elena Barrera Tapia, rinde su segundo informe de actividades. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, catorce. El uno. ¿No llega bonito? No, entonces vamos a meter el cuatro. Última llamada. Última, aquí lo tengo. Sí. Este es para ti. ¿Puedo aceptarte? Sí, muchas gracias. ¿Cómo?
Y agradecemos aquí en el estudio la presencia del diputado Enrique Jacob Rocha, bueno, quien él nos viene a presentar un libro muy interesante denominado Última Llamada, una estrategia regional de desarrollo compartido frente a la globalización. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad. Efectivamente, hace unos días presentamos este libro Julio Reyes Pescador y un servidor, que somos coautores del mismo, y que tiene que ver con nuestra preocupación en torno a lo que ha venido sucediendo en nuestro país, que teniendo un gran potencial productivo, teniendo todo para poder crecer con más velocidad, hemos tenido pues en los últimos 30 años un crecimiento muy débil, que también ha impedido la suficiente generación de empleos, la creación de riqueza, y el hecho de que nos hayamos estado rezagando año con año en temas, por ejemplo, como la competitividad. Es increíble que en un periodo relativamente corto de tiempo, más o menos una década, hayamos perdido ya cerca de 35 espacios. Hoy el World Economic Forum nos ubica en el lugar pues 66 de la competitividad, comparando a México con otros países, y bueno, pues esto obliga a replantear las cosas, a continuar con los procesos de reforma estructural que están pendientes, a relanzar algunos temas de financiamiento y voltear sobre todo nuestra vista hacia el fortalecimiento del mercado interno. Diputado, realmente es lamentable, como usted lo dice, en los últimos 30 años un crecimiento muy nulo, pero también un país sin rumbo, un país que no aprueba de pronto reformas fundamentales para el crecimiento, como la reforma laboral, como muchas otras reformas, y que de pronto también hay estancamiento en el poder legislativo, a veces por cuestiones electorales, por elecciones adelantadas. ¿Qué hacer para lograrlo? Claro, sin duda, una buena parte tiene que ver también por la falta que hemos tenido como país para poder impulsar este tipo de reformas, porque finalmente pues tiene que pasar por un poder legislativo que no ha tenido la productividad que necesita nuestro país en este momento. Como bien lo comenta usted, por ejemplo, en el tema de la reforma fiscal o en el tema de la reforma laboral, en el tema de una segunda reforma energética, etcétera. Aquí sin duda lo que se requiere es tomar un gran acuerdo de todos los sectores productivos, por supuesto liderado por el gobierno, que permita incursionar en estas reformas, que permita hacer un cambio de rumbo y que le dé a nuestro país esa posibilidad de crecer con más fortaleza. Tenemos que estar creciendo en forma permanente por encima del 5%. Es la única manera de empezar a generar los empleos que requiere nuestro país y empezar también a cubrir una serie de rezagos que se han venido acumulando en el transcurso del tiempo. Aproximadamente 1 millón de empleos al año, ¿no? Así es. Entonces, imaginémonos el gran esfuerzo que se requiere. Buena parte del empleo está concentrado, por ejemplo, en la micro, pequeña y mediana empresa, que bueno, pues contribuye de una manera significativa en la parte del Producto Interno Bruto y de la generación de empleo. Estaríamos hablando de que tuviera que crecer, por ejemplo, este sector pues de una manera formidable. Se necesita financiamiento, se necesita profesionalizar administrativamente el desempeño, por ejemplo, de las pymes. Vaya, hay una serie de rubros, hay una serie de tareas pendientes en las cuales tenemos que entrar con mucha intensidad si queremos romper ese crecimiento mediocre que ha caracterizado a nuestro país en los últimos años. Diputado, usted fue secretario de Desarrollo Económico de aquí del Estado. De pronto hay desarticulación en todos estos grupos, estas organizaciones, estas instituciones que tienen que coadyuvar en el país a hacer esto, a hacer estos cambios. Hay una diferencia con el Estado de México. En el Estado de México hay como un poco más de articulación en esto, pero bueno, es solo un estado, tiene que ser todo el país. ¿Cómo lograrlo? Y también, ¿cómo también lograr que la gente lo crea? De pronto la gente ya no cree, hay mucho desconcierto, mucha incertidumbre. Claro, un comentario brevísimo. Con Julio Reyes Pescador y un servidor que escribimos este libro, todo esto empieza con pláticas de hace cerca de 3 años, en donde veíamos precisamente estos inconvenientes de nuestro país y lo que se tenía que hacer para poder romper este pues crecimiento débil que hemos tenido en los últimos años. Y en buena medida también lo que se ponía sobre la mesa era el esfuerzo que se venía haciendo en el gobierno del Estado, el esfuerzo liderado por el gobernador Enrique Peña en distintas tareas, porque efectivamente buena parte de lo que se requiere es que haya un mayor acercamiento de los sectores productivos, que haya una mayor participación del sector privado pues en temas que anteriormente no estaban pensados y que hoy el sector privado es fundamental, por ejemplo, en el desarrollo de infraestructura. Tenemos un punto fundamental aquí en el Estado de México que ha sido pues determinante en el crecimiento en estos últimos años. Por ejemplo, los esquemas de asociación público-privada, lo que son los PPS, la forma de financiar infraestructura con la participación del sector privado. Fuimos la primera entidad en modificar nuestra constitución y nuestra legislación local. Hoy solamente habrá un grupo de 12 o 13 estados que tienen este tipo de disposiciones. En el país es increíble, no hemos podido todavía superar
superar esta circunstancia y estamos dejando de aprovechar la posibilidad de traer recursos privados en estos esquemas de acción público-privada para el desarrollo de infraestructura que requiere nuestro país. Este libro, bueno, lo estuve observando, lo estuve leyendo, tiene el prólogo del gobernador del estado, Enrique Peña Nieto, y también tiene el prólogo de Ángel Gurría y de pues algunos otros expertos, de Jesús Silva Herzog, tiene otro prólogo. Es un libro que pues nos puede decir muchas cosas, pero al ciudadano, ¿qué le dice usted? Claro, bueno, que finalmente sí hay posibilidades de que nuestro país rompa ese crecimiento débil que hemos tenido, que es necesario incursionar en una serie de reformas, en una serie de modificaciones de rumbo, que vean más hacia el mercado interno, vean más hacia relanzar pues el desarrollo a partir de las regiones, de sus vocaciones, de una mayor participación de los sectores que participan precisamente en el proceso productivo, y que esto le permitiría pues a México ir cerrando brecha, ir generando riqueza y, lo más importante, generar el empleo que requerimos. Uno de los problemas estructurales que tenemos como nación, como país, es los temas de injusticia, vaya. En el problema social le tenemos que poner mucho énfasis. No puede ser posible que el 10% de las familias estén generando poquito menos del 2% del ingreso total y el otro 10% estén generando cerca del 36%. Somos un país enormemente desigual en el cual tenemos que poner un gran énfasis para poder crecer, para poder generar riqueza y romper este círculo pues en el que hemos estado lamentablemente atorados en los últimos años. ¿Y el estancamiento en reformas en el Congreso? ¿Cómo acelerarlas? Me parece, usted ponía un tema muy importante, vaya, ha faltado rumbo. En estas tareas es fundamental sentar a todos los actores en la mesa, todos los actores, de todos los partidos, de todos los sectores, y pactar las cosas y llevar a cabo todo un proceso de transición para el país que tenga como resultado precisamente lo que decíamos, el hecho de que el país recobre su capacidad de crecimiento y podamos, pues como sucedió en el pasado, ser un país modelo en el cual se daba un crecimiento, se rompían esquemas de desigualdad y, bueno, finalmente un país que, como país en vías de desarrollo, tenía todo para crecer, generar empleo. Por último, faltan políticas públicas articuladas en muchos rubros y uno de ellos es el caso de ciencia y tecnología. No hay una política pública definida en donde todo vaya en un mismo sitio. Hay importantes científicos, una comunidad muy rica, muy interesante, pero ¿qué hacer, por ejemplo, en ciencia y tecnología, muy importante para el desarrollo de un país? Fundamental. Nosotros lamentablemente estamos invirtiendo cerca del 0.4% del Producto Interno Bruto en lo que es ciencia y tecnología, mientras que los países de la OCDE están en el 2.4%. Sí. Vaya, países como Brasil, países como China, más que nos duplican en la inversión en este rubro, que es determinante para la productividad, para la innovación. Ese es un buen ejemplo también de lo que está pasando en el Estado de México y que fue una de las fuentes de inspiración de este libro. En el Estado de México, la apuesta a la ciencia y tecnología ha sido determinante por parte del gobierno de Enrique Peña. Ha aumentado notablemente el recurso destinado a estas tareas. Y no solo eso, recientemente en el Congreso local modificamos la Constitución para garantizar el acceso a la ciencia y tecnología, que no es otra cosa que poder tener un planteamiento de largo plazo que requerirá del recurso público, pero también del concurso de los sectores privados para lanzar con mucha fuerza el sector ciencia y tecnología, que es determinante para el aumento de la productividad y para el desempeño de una economía. Muchas gracias, diputado. Gracias por haber estado aquí. A ustedes muchas gracias por esta oportunidad. Y nosotros continuamos por más. Vamos a la sección de las comunidades indígenas, que ya está lista. ¿Cuál es el mapa de la ciudad 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 de la Shmatika mochi tina mehuanke non que nanemi ni canal tepeyo el mexico en tuweitlan aguatique y el motoca Enrique Peña Nieto, katika itlan ome, canin toquito, y el sowat motoca al panaltepeyo Toluca, María Elena Barrera Tapia. Panaltepeyo trista pan de sal, tuweitlan aguatique pan desarrollo agropecuario, oquito y el motoca Arturo Sornio Sánchez, y el okatika. Juan Yonjión Internacional, Juan Quinmacasque en Tomin, Juan Ambientales, Mecanismos, Pan, con Caninkate Miactin Tequitisque. Caninkate Miactin, aunque Tlenamiki, México, Quitoque, Onca C, Pan Ciencias, Pan Internacional, Matlacli, Sempali C,
cuando unic onyas pan desarrollo, cuando yo que quito que uncas frech doble. Chmatica nación name wanke, tenon quitoba finalmente ucatica, que mocatica non que wikiaya motoca, mitoski, cuando yo que uncate, non que quinwikaya al tepeyo Michoacán, cuando uncate miactin, canincate, cate yek. Altepeyo Saltillo, Coahuila, Ocatzique, Se, Motoca, Nontamictía, Quintanilla, Elias Aldal, cuando quito que Yehuatl Motoca, Ome, Nonque Tequitía, Pan Financieros, Noyoki Motoca, Zetas, Panoyoki Nacional. Chmatica Namehuanque, Nonque Nanemenican, Altepeyo Mexico, Pan Lehuatl Motoca, Tlanahuatique, Pan Oxet Tlanahuatique, Altepeyo Egipcio, Orni, Burmarak, Akin, Oquito, Onyas, Miktia. Shmatika name huanke mochitinon que namahuiltia, Altepeyotl, italianos, Oquito, que ya como ongas, ya como kineki, mahuiltisque, que ni amo onca, tlenen kimakaske, huan kimakaske se amatl, huan yonik, pantequitisque. Panican chicuelis clinahuatl, no toca yo el capilce en el salilce linarisim. Tlato takna mo kimitafia okseitla, ni canto ktaske oksechikwe ilisli. Miak tlasokamati. Gracias a Felipe Elizalde. Y bueno, aquí en el Estado de México, los presidentes municipales continúan rindiendo cuentas a la sociedad en su segundo año de gestiones. Esta ocasión fue el turno de la presidenta municipal de Toluca, María Elena Barrera Tapia. María Elena Barrera Tapia, presidenta municipal de Toluca, rindió su segundo informe de gobierno. Al momento ha cumplido 170 de los 228 compromisos que asumió durante su campaña. Se han entregado 1.200 créditos a microempresarios, están en construcción 6 planteles educativos, se han rehabilitado 22 de las 24 plazas delegacionales, 1.274 tuberías rehabilitadas, una inversión de 40 millones de pesos en infraestructura hidrosanitaria y la entrega de 72 patrullas nuevas, pues la seguridad pública es un eje en el que se ha puesto especial interés. Hemos incrementado en un 55% el presupuesto destinado a la seguridad pública. Seguiremos formando policías de carrera a través de nuestra Academia Municipal y consolidaremos un programa de estímulos salariales y de ascensos en la corporación. El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, fue invitado a este informe. Aseguró que con los demás municipios y el gobierno federal se ha privilegiado el trabajo coordinado e incluyente que permita tener logros compartidos. Partimos de una visión incluyente del desarrollo, donde todos caben, donde todas las voces son escuchadas y tomadas en cuenta, donde la sociedad dicta el rumbo y orienta las decisiones de sus autoridades. Se trata de una fórmula democrática que ha dado resultados. Se comprometió a que continuará apoyando al municipio hasta el final de su gestión y felicitó a la alcaldesa por sus logros y políticas públicas implementadas, varias de ellas orientadas a cumplir los objetivos del desarrollo del milenio que promueve la ONU. La alcaldesa convocó a los demás municipios a concretar y operar una sólida agenda metropolitana e indicó que a 16 meses de concluir la administración hay tiempo para los proyectos pendientes y realizar el festejo por los 200 años de la fundación de la ciudad. Un ambicioso programa de festejos que nos permita celebrar nuestro bicentenario y estamos todos convocados. El programa tendrá como objetivo central, por supuesto, obtener la declaratoria del Centro Histórico de Toluca. A la par, delinearemos a dónde queremos llegar en los próximos 20 años. El gobernador del estado acudirá como invitado a 9 informes municipales más durante los próximos días. 34 Noticias, Rebeca Morales. Y un asunto que no es nuevo. Las bebidas adulteradas están en aumento en el país como siempre y en el Estado de México cada mes se decomisan alrededor de 500 litros. Pueda actuar conforme a sus... La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, informó que aumentó en un 10% el decomiso de bebidas adulteradas en el país durante una reunión con la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México, ACESEM. El titular de la COFEPRIS, Miquel Arriola, informó que a nivel nacional se aseguran mensual hasta 7.000 litros de diversas bebidas adulteradas. Hemos hecho aseguramientos mensuales de alrededor de 7.000 litros
de este producto. Es muy importante pues que todos los dueños de los establecimientos revisen de manera muy específica los envases. El comisionado de Cofepris mencionó que estos han sido los resultados de los operativos sorpresa que se realizan en establecimientos mercantiles y centros de distribución en el país. Hay falsificación pues, en todo tipo de bebidas alcohólicas, pero pues es un problema que tenemos que atender en todo el país. Jalisco es el estado con mayor número de casos de bebidas adulteradas, principalmente el tequila. 34 Noticias, Mirna Yescas Bustamante. Regresamos con Marimar Tello para que nos dé más detalles sobre el pronóstico del tiempo. Adelante, Marimar. Muchas gracias, Berta. Vamos con esta segunda parte. Ambiente templado en la capital del Estado de México para el día de hoy. El amanecer fresco. 10 grados centígrados, ya en estos momentos 12 grados. Para mediodía podríamos estar alcanzando entre 18 y 19 grados y continuarán las lluvias hacia la tarde y noche, que podrán estar acompañadas de actividad eléctrica de nueva cuenta. Zona noroeste, ambiente templado, máxima promedio 18 grados, la mínima 9 grados, porcentaje de humedad del 50%, cielo parcialmente nublado, condiciones que permanecerán por lo menos 24 horas más. Por otro lado, la zona suroeste con ambiente caluroso en algunas regiones, máxima en promedio 25 grados, mínima de 16 grados centígrados, viento proveniente del noreste de 13 kilómetros por hora, cielo mayormente despejado en algunas regiones como Sutepec, Tonatico y Amatepec por la mañana, pero ya medio nublado hacia la tarde y noche. En la región central amanecimos con lluvia, ya lo platicábamos hace unos momentos, hay que manejar con mucha precaución. La máxima en promedio para este mediodía 18 grados, la mínima 9 grados centígrados, aunque la temperatura actual ya alcanza los 11 grados. Ahora bien, nubosidad parcial a lo largo del día, así es que también hay que sacar nuestro paraguas porque para la tarde tendremos algunas precipitaciones. En la región oriente del territorio, recordemos, el canal de bajas presiones nos deja ambiente templado, máxima en promedio 19 grados, mínima de 12 grados centígrados, viento de dirección variable de 11 kilómetros por hora, pero también rachas de hasta 20 a 25 kilómetros por hora, nubosidad parcial, posibilidad de precipitaciones de un 60 a un 80%. En la zona norte no es la excepción, ambiente templado, máxima para el día de hoy 20 grados, mínima 10 grados centígrados, nubosidad parcial, en algunas regiones temperaturas un poco más calurosas, como es el caso de Ecatepec, alcanzando entre los 22 y los 23 grados. Y la Ciudad de México, vea usted qué amanecer, ¿eh? 12 grados, ya la mínima, la máxima para el día de hoy 23 grados, la calidad del aire es buena, con 41 puntos IMECA y con una excelente imagen. Les recuerdo que usted está al tanto del tiempo con 34 Noticias. Regresamos contigo, Berta. Gracias, Marimar. Ustedes no se vayan porque todavía hay más.
Y el régimen represor y sanguinario del dictador Bashar al-Assad ya fue condenado por la comunidad internacional, una resolución dada en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que lamentablemente llega tarde. Llega después de un saldo rojo, luego de casi 5 meses en que las protestas de ciudadanos inconformes que piden cambios en el modo de gobernar y en el empleo han sido brutalmente reprimidas. El último acto de represión fue, además de la del domingo, donde murieron pues más de 100 civiles, fue la de este jueves, donde murieron otros 45 rebeldes. En estos momentos se mantiene sitiada la ciudad de Hama, el principal bastión rebelde, y también en la zona de Al-Hader y de Deir az-Zor. La resolución de la ONU es tibia, no vinculatoria, es una condena general a las violaciones a los derechos humanos, pero nunca condena o sanciona a los dirigentes del régimen encabezado por el Assad, como lo hizo Estados Unidos y como ya lo hizo la Unión Europea. El pronunciamiento de la ONU dista mucho de la resolución que adoptó contra Libia, donde se amparó jurídicamente la intervención militar. Vamos a más de información internacional. 4 meses después de iniciadas las operaciones militares de apoyo a grupos de oposición en Libia, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, aseguró que la continuidad de sus operaciones armadas durante el mes sagrado musulmán del Ramadán continuarán contra el régimen de Muammar Gaddafi mientras siga amenazando a la población civil. Asimismo, advirtió que la caída del dictador es cuestión de tiempo. La bolsa española bajó 0.85% y registró un nuevo mínimo anual cerca de 9.000 puntos, esto luego de verse afectada por los malos datos de actividad en los Estados Unidos y por la volatilidad en el mercado de deuda, donde la prima de riesgo se situaba en 385 puntos básicos. Los astronautas rusos que trabajaban a bordo de la Estación Espacial Internacional terminaron con éxito una caminata en la que pusieron en órbita el microsatélite KERT, que transmitirá a los radioaficionados del mundo entero mensajes de salutación en 17 idiomas, imágenes de la Tierra y datos científicos. El día de ayer el presidente de los Estados Unidos celebró su cumpleaños número 50 en medio de protestas, y es que decenas de familias migrantes se manifestaron en la ciudad de Aragon Ballroom Center, lugar donde el ejecutivo se reunió con sus familiares y amigos para su festejo de cumpleaños. Durante la manifestación, los migrantes presentaron un gigantesco pastel de cartón decorado con banderitas, velas y fotos de Obama, y con las frases que decían: Obama, escucha, estamos en la lucha, no me separes de mi familia. 34 Noticias, Adriana Legorreta. Pues vamos ahora a la segunda parte de los deportes. Ya está listo Mario Tello. Adelante, Mario. Muchas gracias, Berta, efectivamente. Y antes de pasar a una interesante entrevista, déjeme platicarle que hoy juega la selección nacional sub-20 en el Mundial de la Especialidad. Va a enfrentar a la selección de Inglaterra en el último partido de la fase de grupos. Así que ya lo sabe, hoy la selección nacional tiene partido a las 17 horas, Mundial sub-20. Le recuerdo que México, con un empate o con una victoria, obviamente estaría metiéndose de lleno a los octavos de final. Bueno, y esta mañana tenemos a Oliver Hernández, quien es instructor de fitness y físico-constructivismo. Recuerde que el próximo domingo, Campeones 2011 en el Teatro Morelos. Bueno, Oliver, bienvenido. Gracias. Ya listo para la competencia. Sabemos que traes 2 trabucos amplios favoritos para arrasar el domingo. Así es. De hecho, bueno, hoy trajimos 2, pero realmente son 3. Sí, totalmente estamos preparados para este gran concurso que viene aquí en el estado. Va a ser el 7 y estamos preparados. Sí. Bueno, pues, ¿qué te parece si nos presentas a las promesas del fitness y del físico constructivismo? Claro que sí. Mira, del lado izquierdo está Talía. Ella va a estar en la categoría de fitness. Va a hacer algunas poses, lo que viene siendo las básicas y principales. Y también tenemos a Iván, el cual va a estar en la categoría principiantes. De igual manera va a hacer sus poses para que sepa la gente. Se va a calificar lo que es definición, trabajo muscular, y lógicamente que estén totalmente asimétricos. Eso es lo que más se califica en esos concursos. Venos platicando, mi querido Oliver, porque son cuerpos pues realmente muy estilizados, y la preparación, y tú como instructor, ¿qué es lo principal que tienes que inculcarles a estos muchachos? Es constancia, disciplina. Deben ser tenaz y concentrados en lo que están haciendo. Claro que lleva una alimentación balanceada y estricta. Su entrenamiento debe de ser constante. Realmente son 2 horas de entrenamiento para que puedan alcanzar esos cuerpos. Y aunque no tiene nada que ver la edad, mucha gente luego pregunta la edad o realmente son 2, 3 horas. No, con una hora es suficiente cualquier persona, pero para una competición sí vamos hasta arriba de 3 horas más o menos. Oye, platícame,
cómo tener el tono muscular idóneo para no pasarse. Y obviamente que ya los que se vea estilizado y que se vea parejo sobre todo, ¿no? Claro que sí, mira, pues en los hombres, lógicamente hay que trabajar más lo que son piernas, ya que el hombre no es, siempre es, por naturaleza, no está muy dotado de las piernas, entonces sí hay que meterle más carbohidratos, proteínas, para que puedas alcanzar los niveles en las piernas. En las mujeres, el trabajo es totalmente extenso sobre el glúteo, para que puedas darle el tono y estén totalmente asimétricos. Bueno, yo creo que una hora sí sería lo recomendable. Una hora. Pueden soñar muchos de los que nos están viendo y los que estamos aquí en el estudio, que pegándole una hora, pues vamos a obtener, si no la perfección como ellos, pues sí vamos a estar en forma. Pues fíjate que efectivamente mucha gente luego piensa lo que te decía ahorita, ¿no? Piensan que es más de dos horas, tres, ¿no? Con una hora es suficiente, hasta casi 40 minutos, una rutina bien aplicada, pueden alcanzar todas sus metas. Yo la verdad prefiero quedarme con el saco y la camisa, no quiero opacar el trabajo que ha hecho este muchacho, entonces mejor así me quedo con la camisa y con el saquito, porque bueno, pues yo creo que sí tendría amplias posibilidades de llevarme el fit, el físico constructivo. Sí, ya me quiero llevar el fit. Categoría principiante estaría viniendo. Oye, Oliver, bueno, pues platícanos cuál es el nivel actualmente en el Estado de México en cuanto al fitness y el físico constructivismo. Realmente aquí en el estado, lo que es el estado de Toluca, tenemos un nivel alto. De hecho, hay un competidor muy muy fuerte que nosotros traemos, va a estar ese día. Es los competidores más grandes que tiene el estado de Toluca. Ha sido apoyado y esta vez va a estar con nosotros. Es Juan Arana Martínez. Él va a estar con nosotros y próximamente lo vas a ver, va a estar con nosotros también. Perfecto, bueno, ya lo sabe. Si quieres saber más de Oliver, pues ahí lo va a encontrar el próximo domingo 7 de agosto en el Teatro Morelos a partir de la 9 de la mañana. Nosotros hacemos una pausa, los dejamos con estas imágenes que hablan por sí solas. Gracias, Oliver, suerte. Gracias, gracias, muchachos. Gracias. Y tenemos más noticias a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Pásela muy bien.